un honor. Quiero comenzar un poquito tratando de entender qué es lo que me trajo a mí a este lugar. A mí me trajo este lugar un encuentro que tuve con Víctor, que no lo veo por ahí, pero tuve un encuentro en esta preocupación que tuvimos cuando empezaba la pandemia. Nosotros decíamos, ¿cómo vamos a ayudar a la gente? Sabíamos que iba a venir un asunto delicado, muy delicado, en términos de falta de recursos económicos en las familias, y esto por supuesto nos llevaría a entender que faltarían alimentos en las casas. Fuimos a platicar con Víctor, tuvimos una larga charla, nos invitó unos ricos chilaquiles, por cierto, y ahí platicamos sobre la preocupación que había. Tuvimos la oportunidad de que de forma virtual nos conectáramos con Elenita para ir discutiendo cómo y de qué manera poder ayudar a las familias de Jiutepec en una condición francamente vulnerable que sabíamos que se iba a enfrentar, tal cual y como ocurrió. Eso es lo que me trajo a tener esta relación y este vínculo, y si no me recuerdo, desde ese entonces hablamos de la idea de abrir un banco de alimentos en Jiutepec. Nosotros abrimos literalmente, pues abrimos los brazos para poder construir un gran proyecto que nos permitiera acercar a las familias más vulnerables un taco, algo que ayudara a poder generar condiciones de forma solidaria para ayudar a la gente que más lo necesita. Aquí somos un gran equipo, y cuando digo un gran equipo es las diputadas, mis compañeras regidoras, compañeros regidores, la síndico. No hay individualismos, necesitamos de todos. Agradecemos por supuesto el apoyo y el respaldo a Oxxo, agradecemos el apoyo y el respaldo a los medios de comunicación que todo el tiempo están pendientes de estar comunicando las acciones que se hacen y también las acciones que no se hacen por parte de los gobiernos. Es complicado gobernar en un momento tan difícil porque además nos toca gobernar en el momento más difícil de la historia de Jiutepec, y a los que les toca gobernar otros municipios pues seguramente dirán exactamente lo mismo. Un momento muy complicado que nos obliga necesariamente, como bien lo comentaba Toño Sandoval, amigo de muchos años que está por aquí, a ser solidarios, a buscar mecanismos que nos permitan acercar algo a las mesas de estas familias tan marginadas que tenemos todos los días que escuchar, y que tenemos que acercar algo, y que tenemos que generar condiciones de forma solidaria, porque además nunca dejaré de insistir que el valor más importante en la convivencia social es el valor de la solidaridad. Si nosotros logramos construir solidaridad, si nosotros logramos generar comunidad y entender que somos uno mismo, para entonces poder reconstruir el tejido social y sobre todo salir de este proceso pandemia que va a ser cada vez más complejo, en esa medida vamos a tener una buena oportunidad de saber que somos un gran equipo. En Morelos y en Jiutepec somos un gran equipo, y que vamos a construir de manera conjunta con todos los que tengan esta voluntad de generar condiciones para seguir acercando apoyo a las familias que tanto lo necesitan. Tenemos mucha gente que se quedó sin trabajo, tenemos mucha gente que ya no tiene ingresos, hubo mucha gente que se dedicaba al comercio informal que no pudo salir a vender sus productos, se cayeron las ventas, a nosotros se nos cayó la recaudación. Tenemos que hacer un gran esfuerzo porque el daño de uno sea el daño de muchos, para que entonces podamos reconstruirnos, apoyar en todo lo que podamos, acercar en la medida de nuestras posibilidades beneficios a la gente que tanto lo necesita. Y vamos a ser un gran equipo con el Congreso, con las diputadas, con los diputados. Vamos a tocar todas las puertas en donde sea necesario para poder sacar esto adelante, un año que todavía no ha terminado de cobrar los costos reales de la pandemia y que seguramente lo vamos a ver en los próximos meses, porque la parte económica aún no para. Necesitamos ser solidarios,
pero también necesitamos generar expresiones de conciencia en cada persona. Y esto estoy plenamente convencido que es una expresión de conciencia, porque acercar algo a las familias que tanto lo necesitan es esto que tanto necesitamos. Por tanto, pues muchísimas gracias, de verdad. Bienvenidos a Jutepec. Si quieren abrir uno, 20, 30, van a contar con todo el apoyo. Hoy y siempre, muchísimas gracias.